gobierno, señores. El presidente de la República, Luis Abinader, ha estado insistiendo a las grandes naciones que vengan a apoyar a Haití para que pueda restablecerse el orden en ese país. Ha estado el presidente insistiendo bastante, a tal punto que uno de los hijos de Vincho Castillo ha estado saludando ese interés del presidente de la República porque las grandes naciones se interesen por el caso de Haití. Vamos a ver lo que dice en sus redes sociales el hijo de Vincho Castillo. El presidente de la República, Luis Abinader, acaba de emitir un comunicado en la red social Twitter, mediante la cual le envía un mensaje a los presidentes de los Estados Unidos, de Canadá y de Francia, apelando a su inmediata intervención ante la crisis de Haití que está cada día, cada hora agravándose. El presidente de la República advierte en su mensaje directo a estos presidentes que la República Dominicana va a endurecer sus medidas de control migratorio, con lo cual le envía un mensaje poderoso a las potencias de que no habrá solución a la crisis haitiana en el territorio de la República Dominicana. Este mensaje valiente del presidente Luis Abinader debe ser respaldado de forma militante por toda la nación. La comunidad internacional debe saber que esa es la posición unitaria de este pueblo dominicano y que bajo ningún concepto vamos a permitir que, debido a la indiferencia pasmosa de la comunidad internacional, se force una oleada masiva provocada por una hambruna desde el territorio haitiano a la República Dominicana. En este tema, presidente Abinader, usted tiene que tener la seguridad de que tiene pleno respaldo del pueblo dominicano en este reclamo tan justo en defensa de su patria, de la patria de Juan Pablo Duarte. Muchas gracias. Bueno, la verdad que el presidente de la República ha insistido mucho con las grandes naciones y ha planteado bien claro que hay que buscar una solución a Haití en Haití. Lo ha dicho de manera contundente en reiteradas ocasiones. Se lo está mandando a decir por Twitter a las grandes naciones para que se enteren y para que vengan a resolver el problema. Y qué bueno que desde la oposición también están haciendo lo que hay que hacer, haciendo lo que hay que hacer. ¿Para qué? Para que este país no tenga mayores dificultades, porque hay una realidad. Si viene una avalancha de haitianos a tratar de entrar por la mala República Dominicana, van a tener que ser enfrentados. Y se seguro que ahí va a morir gente y va a haber problemas. Y eso podría agravar la situación. Pero esperemos, esperemos que las grandes naciones tomen el mensaje y vengan a resolver la situación de Haití. Seguimos con más. No se mueva porque ya regresamos.